Dice pues González Paus: la divinidad de Jesús no elimina rasgos humanos, como son. Ahora he puesto aquella terna allí para que la expliquemos. Como son en Jesús, y lo acabo de decir ya, Dios se mete en Jesús, Dios es Jesús, y Jesús, mejor dicho, Jesús es Dios, y no elimina a Dios ningún detalle de la vida humana de Cristo. Cristo tiene miedo, y ahí está Dios. Cristo tiembla, ahí está Dios. Cristo es traicionado, y ahí está Dios. Podía haber dicho: pero Padre, si yo soy tu mensajero, ¿por qué me dejas solo entre los amigos, entre los enemigos? Y Jesús sabía que estar solo entre los enemigos es una manifestación de Dios. ¿Y cómo me dejas solo entre estos poderosos creyentes que son los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes? ¿Cómo me dejas solo? Y haces ver que ellos tienen razón contra mí, que la tuvieron. Lo condenaron a muerte y al final lo mataron y encima lo desafiaron, ¿eh? Cuando estaba Jesús colgando en la cruz, fíjense que desafió al hombre. Abajo, triunfantes, los sumos sacerdotes, estos eran religiosos. Ven cómo Jesús ataca la religión. Los sumos sacerdotes, seguros de su Dios, dijeron sencillamente: no es hijo de Dios, que baje. Y lo recogieron los evangelistas con terror. Esto se llama el juicio de Dios. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Vamos a ver, ¿existe o no existe Dios? ¿Cómo tolera el holocausto de los judíos en Auschwitz? ¿Dónde está Dios? Bueno, pues igual en Jesús. Jesús no es el Hijo de Dios, no es el hombre querido por Dios, no es Dios en el hombre. Está clavado en la cruz y encima, fíjense que sarcasmo, hay que recordar que sarcasmos en griego viene de sarx y significa justamente ensañarse en la carne, ¿eh? Sarcasmo. Pues ensañándose en la carne desgarrada de Jesús, los brutos de los curas judíos, en nombre de Dios, dicen: no es hijo de Dios, que baje. Y evidentemente Jesús, que era Dios, pues, ¿qué? Pues me vais a ver. Descolgarse, empezar a repartir bofetadas, fíjate lo que se habría armado ahí. Y uno pregunta: si tú hubieses estado allí y Dios te hubiese dado la clave del poder, ¿no habrías intervenido entonces? Y habría dicho: ¿qué dicen? Ven, baja, guapo, venga, quieta, ala. ¿Verdad que lo habrías hecho? Pues Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Si Dios ahora te apareciera, a Dios nadie le ha visto nunca, pero tú lo verás, y te dicen: mira, tú vas a ser el gobernador del mundo entero a partir de ahora. Y además tendrás una facilidad que ningún gobernador ni rey del mundo ha tenido jamás, y es que estará en tus manos eliminar ahora mismo todo el hambre del mundo. ¿Verdad que lo harías? Yo supongo que si pudieras deberíamos hacerlo, todos luchamos contra ello. Un momento, he aquí el temblor humano. Tú tienes ahora el secreto, y como gobernador del mundo puedes acabar con el hambre ahora mismo. ¿Lo harías? Sí, yo supongo que sí, pero por lo menos abriría la puerta a una duda. Un momento, existe uno que puede acabar ahora con el hambre del mundo y no acaba. Y esto hace pensar, ¿eh? ¿Y si pudieras acabar con todas las guerras del mundo con lo atroces? Hombre, claro que aprieto el botón, se acaban las guerras. Claro que sí que lo hago. Uno puede hacerlo y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque acabar con las guerras del mundo es esfuerzo del hombre, y Dios no elimina el esfuerzo del hombre cuando llega. Es decir, que si tú acabaras con todas las guerras del mundo, sería porque eres hombre y harías bien. Dios, como Dios, no acaba con ellas, porque invadiría el territorio del hombre, y Dios, que ha creado el hombre, es supremamente respetuoso con el territorio del hombre. Es para pensar, ¿verdad? Ven cómo la idea religiosa de Dios desaparece. Volvamos a los fariseos y a los sacerdotes debajo de la cruz. Si es Dios, que baje. Como no bajó, ellos se quedaron tranquilos y dijeron: no es Dios. Si fuera Dios, bajaría. Eran cortos de vista, porque justamente no bajó porque era Dios. Porque Dios es aquel que respeta la debilidad del hombre. Y el hombre crucificado era débil, y el Dios que estaba en Jesús respetó la divinidad del hombre, y Jesús era impotente para bajar de la cruz como hombre, y Dios respetó la impotencia de Jesús y no intervino. Es decir, que los fariseos, los representantes de la religión, son los verdaderos ciegos de la historia. Creyeron que Dios les daba razón al dejar morir a Jesús en la cruz y al no hacerle bajar de la cruz, y no se dieron cuenta de que justamente en aquel momento, en el Jesús clavado en la cruz, se revelaba el verdadero Dios. Dios no hace lo que el hombre debe hacer, el hombre lo hace. Por eso Dios es nuestro Padre, porque actúa en nosotros. Y las guerras se eliminarán de la historia humana, pero será por el esfuerzo del hombre, y no por una intervención de Dios. Y vendrá un día en que no habrá hambres en la tierra, pero será una conquista del hombre y no un regalo de Dios. Y vendrá un día en que yo, los gusanos que me comen por dentro la manzana y que la agujerean, habré acabado con los gusanos y tendré una manzana serena y sana, y será esfuerzo de toda mi vida, no milagro de Dios. Si se quiere, está claro que el esfuerzo de mi vida es el gran milagro de Dios. Estamos diciendo lo mismo. Dios se revela en toda la vida de Jesús, en la Navidad, donde el niño es incapaz de hablar, incapaz de defenderse, incapaz de buscarse alimento, donde no sabe ni caminar. Se revela en Jesús en los primeros tanteos, cuando su madre le da la mano, lo lleva por la calle de Nazaret, así, a trompicones, que el niño no sabe caminar, de puro tonto que es. Ahí se revela Dios. Y cuando Jesús llora ante la tumba de su amigo Lázaro muerto, ahí está Dios en el llanto. También cuando le resucita, pero también en el llanto. Con lo cual San Juan hace una historia humana. Dios está en Jesús, que resucita a Lázaro, pero ese mismo Dios que al final de tu vida te resucita, ha estado en todas las lágrimas de tu vida, el mismo Dios. Y no hay resurrección sin haber pasado antes por las lágrimas. Así que Dios se revela en Jesús. El segundo es el hombre. Así como Jesús es hombre, en toda la vida del hombre Dios se manifiesta. Y por esto es cristiano aquel que amanece un día de sol como este de ahora y dice, Dios está aquí. Pero amanece un día de tiniebla y en vez de decir, ¿y ahora dónde está Dios?, el cristiano sabe que está igualmente allí. Tienes un día eufórico en que todo te sale bien y dices, Dios me bendice. Esto es calvinismo. Pero, sí, sencillamente, o judaísmo. Y sale un día en que todo sale de otra vez y te pegan todas las bofetadas y encima se te muere un ser querido y dices, ¿y ahora dónde está Dios? Eso no es cristiano. Es el mismo Dios. Dios se revela en la vida humana, no en una zona luminosa de la vida humana, en toda la vida humana. En ese titubeo de tu caminar hacia Dios, eliminando ídolos y buscando la cara del Dios verdadero en la vida de Jesús o en la vida tuya, ese titubeo, este esfuerzo, este llanto, este clamar a Dios, ¿por qué me has abandonado? Ahí está Dios. Esta es la revelación de Dios, lo cual quiere decir que en una vida humana totalmente luminosa, Dios no se revelaría, porque al revelarse en Jesús, no eliminó en Jesús las tinieblas de la vida humana. No acabamos de decir que Dios se revela en la vida de Jesús y en toda su vida. Entonces, si Jesús era Dios cuando moría en la cruz, en la muerte de cada uno está Dios, se puede decir mejor. Y si Jesús era Dios cuando recibía bofetadas en casa de Pilato y no respondía, en las bofetadas está Dios, se revela Dios. Y si Jesús era Dios cuando espantados uno tras otro, con qué vergüenza, le abandonan los discípulos, si era Dios, cuando te abandonen a ti, te dejen solo en el corro de la vida la gente, es que Dios está en ti, no preguntes por él. ¿Desde cuándo sabemos que Dios se revela cuando se ve que se revela? Es que Dios se revela mejor cuando no se ve que se revela. Así que en la vida del hombre también Dios se revela, en el titubeo. Y luego esta vida del hombre se pasa a la humanidad, toda la humanidad y toda la creación. En la historia humana del hombre y de la humanidad se revela Dios. Por tanto, en el paleolítico, que a tanteos fabricaba ídolos, ya era Dios que empezaba a revelarse. Dios que habló tantas veces a nuestros padres de diferentes maneras, ¿lo ven? Por la idolatría también se revela. Y por esto Cristo dirá, yo no he venido a destruir, he venido a dar plenitud. ¿Ves el deber del hombre? Dios tuvo que hablar al tanteo a través de las idolatrías de las religiones, para que a través de ellas, al tanteo de los errores de la idolatría, viniera Dios abriéndose camino hasta el final, que se la vio en Jesucristo. Pero estar en Jesucristo actuó como en la historia, se abrió camino también al tanteo, a través de las ignorancias de Jesús. Esto no se puede decir entre cristianos, ¿verdad? Bueno, pues escríbanle a San Lucas y les daré la dirección, porque San Lucas dice expresamente: y Jesús bajó a Nazaret con su padre y su madre y les estaba sujeto, y crecía en sabiduría. Pero no lo sabía todo. Estimamos a San Lucas, oye, ¿qué? Crecía en sabiduría. No lo sabía todo Jesús.